Ya, chiquillos, ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, como ya se dieron cuenta, lengua y literatura. Hoy día vamos a hablar más de lengua que de literatura. En eso estamos, ¿cierto? Cuarto medio A. Y el propósito es evaluar la validez de algunas estrategias discursivas utilizadas para defender posturas dentro de comentarios hechos por enunciadores en comunidades críticas. Una comunidad crítica es una comunidad virtual que se retroalimenta permanentemente, ¿cierto? A través de no solo de las necesidades que tiene la comunidad, sino también de cómo se van supliendo esas necesidades. Y obviamente se hace crítica porque obviamente la gente que participa ahí es una gente con raciocinio, con opinión, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que se espera que suceda. Para ello, entonces, se analizarán con distintos comentarios de chat en redes sociales, comentarios que no son necesariamente los ideales. Yo anoche me bañé porque traté de buscar, digamos, esta información lo más actualizada posible para que no sea, sino un reflejo de lo que estamos viviendo hoy por hoy a propósito de la búsqueda de trabajo en esta situación de pandemia. Y más allá de eso, también que sea un testimonio, digamos, de lo que está sucediendo en este caso, por ejemplo, con la gente que está buscando trabajo, que son inmigrantes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay dos funciones, por la función del que busca trabajo, obviamente, y del que oferta ese trabajo, pues, para ir cumpliendo esas vacantes que existen en nuestro país. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver cómo podemos buscar estrategias discursivas dentro de eso, si existen esas estrategias, o si les faltan estrategias, sugerir cómo mejorar esas intervenciones para que todo sea mejor, más fluido, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, para que haya una mejor comunicación, pues esa es la idea de esta revisión. Antes de empezar, entonces, preguntillas, preguntonas. Vamos a meter al Piero. Sí. ¿Qué usos hacen las personas de las redes sociales? Son preguntas que vamos a hablar así como preguntas retóricas. Las vamos a responder a través de los videos que les tengo, digamos, preparados para tal. Pero se entiende que las redes sociales se usan para comunicarse. Básicamente esa es la función que cumplen las redes sociales hoy por hoy. Pero como no hay presencialidad, recién ahora hoy día, ¿cierto? Se está abriendo el 97% de la comuna en Santiago, o el 97% de la población en Santiago, más bien. Hoy pueden movilizarse sin ninguna restricción por la cuarentena, ¿cierto? Entonces, antes de eso, y todavía de acuerdo con lo que se está manejando, las redes sociales sirvieron durante todo el periodo de pandemia, ¿cierto? Sirvieron para hacer todo lo que se supone que se hacía antes de manera presencial. Se supone, ¿cierto? Por lo menos el tema de las dudas, trámites, algunos, compras, sobre todo, ¿cierto? Información que tiene que ver también con la situación en la que se está, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y principalmente, a propósito de la pregunta 2, encontrar trabajo, que se surte mucho la búsqueda de trabajo, ya no como antiguamente se hacía, ¿cierto? Buscando carteles que se pegaban afuera de los locales, sino ahora buscando, ¿cierto? Derechamente avisos que salen publicados en las distintas redes sociales. Y la que más se utiliza en este caso es Facebook. Ahora, hay portales, como los que se señalan aquí, portales como laborum.com, trabajando.com, Genton, BRD, ¿cierto?.com, LinkedIn también, ¿cierto? Entre otras, y muchas más, ¿cierto? Que sirven para poder gestar o gestionar más bien, ¿cierto? La búsqueda de trabajo y la oferta de trabajo, para que haya, ¿cierto? Comunicación entre los que buscan y los que ofrecen, y todo esto sea como transparente y también, ¿cierto? Dentro de los márgenes de la ley, o sea, obviamente hay que ir respetando las leyes laborales vigentes y básicamente también haciendo un aporte a la reactivación económica, que es la idea, digamos, de que se gestionen este tipo de ¿cómo se llama? De necesidades. Obviamente aquí también hay un compromiso de la parte empresarial de
Debe ser también bien específico con respecto a cómo a qué se requiere, digamos, como fuerza laboral, el tema de de las remuneraciones, tenerlo bien claro, y una serie de aspectos que son esenciales para poder entender, ¿cierto? Entender, digamos, cuál es el trabajo que se está ofreciendo y las competencias que se requieren, ¿cierto? De los trabajadores eventuales para esos puestos en particular. Ahora, ¿qué características tienen estos portales? Esa, justamente, ser serios, dentro de todo, cumplir con las normas laborales que están vigentes. Operan bajo la lupa de la ley, ¿cierto? Obviamente. Y no solo la ley, porque obviamente que hay fiscalizadores que revisan que lo que se esté ofertando sea correcto y bla, 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 que esté dentro de como les decía, dentro de los márgenes legales de oferta y trabajo, de oferta y demanda, ¿cierto? De los trabajos. También está el ojo crítico, obviamente, de quienes postulan los trabajos, o sea, de revisar que la información que se esté entregando, ¿cierto? En estos portales sea también fidedigna, que no sea chanchullo, que no sea, ¿cierto? Una tomada de pelo, de repente puede suceder eso, o derechamente, ¿cierto? Que sea un engaño. O sea, me engaño así casi con dolo, como un crimen. Y sucede también que hay gente que se aprovecha, obviamente, de las personas que no saben o no tienen las competencias. Ahora, todos nos podemos asociar a esta página. Obviamente, los requerimientos generalmente de este tipo de página es que sean personas mayores de 18 años, ¿cierto? Y que cumplan con ciertos protocolos que son obviamente protocolos estándares en relación, digamos, a todas las redes sociales, que tienen base, digamos, en el respeto, obviamente, en ser honesto, obviamente también, ¿cierto?, en procurar una suerte como de consenso, ¿cierto?, en relación a lo que se espera, digamos, o sea, que no vaya con ánimo así como de pelear, porque sí, sino tener una buena onda para que se geste, digamos, de mejor forma el uso de esta plataforma específicamente. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso también está dentro del ámbito de las redes sociales. Obviamente, como las circunstancias actuales obligan, y eso es lo que estaba hablando justamente el debate que tenía en televisión recién, o la conversación más bien. Se ha obligado a que mucha gente que no cumple con la mayoría de edad, ¿cierto? Chicos de 16, 17 años, están en el colegio, han tenido que, por suerte, digamos, del azar, han tenido que buscar, digamos, trabajo para apoyar la economía de las casas. Entonces, ahí buscan otras formas, otras plataformas para buscar trabajo, y una de ellas, ¿cierto? Es justamente la que les mencionaba, que es en este caso Facebook. ¿Ya? Entonces vamos a ver un pequeño video para que entendamos el rol de las redes sociales en general. O sea, son tres videos cortitos y luego, ¿cierto? Vamos a revisar los chats con el criterio de entender cuál es podríamos decir, un rol que tienen las redes sociales. Frente, digamos, a las necesidades de las comunidades donde se usan. ¿Ya? Pongo todo ese vídeo. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós.
que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Esa reflexión es la que yo quería llegar, digamos, con este video en particular. O sea, por eso lo puse en esta ocasión, ¿cierto? La premisa de que cualquiera se puede esconder tras la máscara de las redes sociales. O sea, más allá del engaño, que puede en este caso tener un propósito como sexual o el hecho mismo del engaño, o sea, lo que puede llevar una estafa, también, ¿cierto? Esta invisibilización, ¿cierto?, que se hace de la persona en las redes sociales, permite también ataques cobardes como los que vamos a ver los ejemplos más adelante. O manifestaciones, ¿cierto?, de ideas que son derechamente no dichas directamente a la cara, ¿ya? Entonces, atento con eso de que también las redes sociales son el perfecto esconderijo, podríamos decir así, de la gente que obra mal, derechamente, ¿ya? Es un punto, el primero de los que quiero destacar. Segundo video. Bienvenidos, os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Qué opinas de los hipsters? Hipsters. Cada uno tiene. ¿No llevan cristal? Cabeza bombilla. Dios mío. Hasta ganada. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mujombre. Y además de verdad, ¿no? Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo.
¿Quién ha dicho demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Ya, es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? Perdona, tía. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, he empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues lo entiendo, en realidad. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento. Ese era otro punto a propósito de cómo, qué es lo que cumplen las redes sociales, lamentablemente como parte negativa de ellas, para lo que se usan, ¿cierto? Y ahí tenemos muchos casos, digamos, de acoso, de ciberacoso, de grooming, de sexting, un montón de casos, ¿cierto?, de que también se usan para lo negativo, se entiende que también se presta para eso, lamentablemente, ¿cierto? Y aquí, sin provocar mucho, digamos, también, o extender mucho el elástico en relación a la idea de las redes sociales, otro, el tercer video, ¿cierto?, también más cortito de los anteriores, y lo comentamos, ¿ya? Y comentamos en definitiva. Repito. Carlos, tienes un currículum brillante. Gracias, muchas gracias. Verás, en esta empresa nos gusta conocer a fondo a nuestros empleados. Así que además del currículum, también revisamos otros aspectos de su vida personal, como las redes sociales. El caso, Carlos, es que hemos encontrado esto. ¿Me lo puedes explicar? Bueno, Mira, Carlos, déjalo. Te voy a ser sincero. Este vídeo es el vídeo más creativo que he visto en mi vida. Estamos buscando a alguien como tú. ¿Te apuntas? Aquí tiene algo positivo las redes sociales. Aquí falta una diapo de transición para hacer las preguntas, el descanso de las preguntas, porque justo nos sale, digamos, el trabajo que vamos a hacer hoy día, cierto, el análisis que vamos a hacer hoy día a propósito de la clase, la orientación de la clase. No sé, pues chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan al respecto de lo que vimos como videos de esta evidencia en relación a cómo se comportan las redes sociales? Pueden opinar en el chat. Tienen es lo que se sabe en todo caso. El primer video que se muestra, digamos, en esta batería de videos es algo que antiguo. De hecho, el video es del año 2018. El segundo creo que es del año de noviembre del 2019. Y el último es de ahora, a principios del 2020, antes de que sucediera el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces, reflejan más o menos también una evolución de las redes sociales en relación al análisis que se hace de ellas, ¿cierto? Y al uso que se hace de ellas. Entonces, claro que hay una preocupación, en este caso, de una empresa española de... Creo que es como BTR en español. Orange, que tiene altos reclamos también de que la conectividad no es muy buena y qué sé yo. Pero más allá de la empresa que está detrás, ¿cierto?, de los videos, entender también, digamos, el análisis que hace esta empresa y la educación de la que se supone que ellos también necesitan que la gente tenga para poder usar estas redes sociales, pues, de manera que sea
positivo y no negativo, siempre. Ese es el propósito, digamos, de estos videos, como de alguna manera educacionales, o que tratan de buscar por lo menos la reflexión de las personas que usan las redes sociales para que sea de la mejor manera el uso. Bueno, aquí en Chile, no muy lejano, digamos, de esta realidad española y de la realidad mundial. De hecho, el último video tiene una cifra en relación, ¿cierto? Adecco dice que el 87%, Adecco es una empresa también internacional que analiza y estudia, ¿cierto?, el comportamiento de las redes sociales en general y del Internet como plataformas de interacción entre seres humanos, ¿se entiende? Plantea, digamos, que el 87% de las personas de las empresas, revisan las redes sociales de sus trabajadores. O sea, están preocupados, digamos, de lo que posteen, ¿cierto? O hayan posteado. E incluso cuando están postulando estos trabajadores a distintos cargos, ¿cierto? Los empleadores revisan las redes sociales. Hay normativas, ¿cierto?, que de alguna manera facultan a las empresas de hacer esa investigación, y también hay normativas que de alguna manera protegen a los trabajadores en relación a lo que significan las redes sociales para ellos. Pues, o sea, se supone que también lo que uno postea, por ejemplo, en Instagram o en tu Facebook personal, son cosas privadas, pues entonces, privadas entre comillas. Se entiende, digamos, que también se pueden hacer, filtrar algunas cosas que uno haya posteado, principalmente cosas que uno piensa, de los que uno cree, ¿cierto? Y eso podría ser beneficioso, o en el caso del video, el tercer video, ¿cierto? Fue beneficioso para el postulante, pero a veces no es tan beneficioso e incluso puede ser una condena, ¿cierto? Que pueda encontrar trabajo. Imagínense a alguien que tenga, no sé, un muro lleno de comentarios negativos, o que él mismo, ¿cierto?, se haya ganado una fama, ¿cierto?, de hater, una persona, ¿cierto?, odiosa o perniciosa. Obviamente que nadie lo va a querer. Dime, nadie lo va a querer contratar. Jugador de LOL. Claro, o sea, Paco, ¿no? Qué sé yo, ¿no? No, estoy poniendo el ejemplo, pero claro, sí, todo eso lo puede ser una condena, o que, por ejemplo, no sé, pasó y ha pasado en algunos, aquí en Chile pasó, ¿cierto?, y ha pasado en otros países, a eso me refiero, que hay profesoras, por ejemplo, de parvularia, que tienen, no sé, que han sido mis algo, así como modelo, o derechamente que han trabajado en restaurantes donde usan poca ropa, antiguamente se usaba, ¿cierto?, café con piernas, no sé, estoy poniendo un ejemplo así como burgo, pero se entiende que puede suceder que eso gatille en que no la contraten en un jardín, porque dicen, pero así tiene fotos un poco indecorosas, aunque nosotros sabemos que Facebook y todas las plataformas también filtran que las fotos no tengan nada, digamos, subido de tono o derechamente erótico, ¿cierto?, aunque se entiende que eso también es como muy subjetivo. Entonces, claro, ahí y otras cosas, pues, porque tú que alguien sea, no sé, un neonazi, por ejemplo, y en tu Facebook tenga puras cosas así como xenófobas y por el estilo, y lo contraten en un colegio donde haya, se procure la integración racial, por ejemplo. Donde haya muchos niños de extranjeros estudiando, ¿cachai? O sea, eso podría también traerle problemas, obviamente. Y para qué hablar, ¿cierto?, de otras cosas, digamos, que son o están más reñidas con la ley todavía. Personas que han estado en la cárcel o qué sé yo. Entonces, eso también podría, o que sean estafadores, podría, digamos, ser algo pernicioso, digamos, para la comunidad a la que se en la que participan, perdón. Bueno, aquí tenemos un primer caso. Vamos a revisar tres casos distintos. El primer caso, bueno, yo aquí borré los apellidos de las personas, solamente dejé el nombre para que vean que son personas reales. También les dejé la imagen, y ahí también, ¿cierto?, la imagen de perfil que tienen esas personas. Se entiende, digamos, que esto está sacado de ayer, por lo tanto estos avisos están vigentes, digamos, son avisos que ustedes podrían encontrar en los grupos
de Facebook, por lo menos lo que yo vi, hay tres grupos grandes de Facebook que tienen una cantidad más o menos considerable de personas que integran como comunidad estos grupos. Estamos hablando de más de 40.000 personas por grupo más o menos, ¿cierto? Un grupo más o menos considerable de personas que no solamente buscan trabajo, sino también que a través de esta herramienta, de esta red social, ofrecen trabajo. Entonces aquí yo puse el caso de alguien que busca trabajo. Entonces el chico con antecedentes bien así como amplios, o sea, no muy específicamente, pone que busca trabajo, ¿cierto? Y que tiene 25 años, que es responsable, proactivo y puntual. ¿Ya? Que son como los requerimientos mínimos de que se pide, que se piden, digamos, de un trabajador. O sea, que sea responsable, que sea proactivo y que sea puntual. ¿Ya? Más allá de la edad, ¿cierto? Y se entiende que es un muchacho de sexo masculino, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la respuesta que hay, ¿cierto? Para esta solicitud de empleo, ahí está destacado, ¿cierto? El aviso. Hay dos que de los ocho comentarios que se exhiben, algunos los borré porque no tenía nada que ver, en relación, digamos, a lo que se está proponiendo, ¿cierto? Como análisis. Hay dos que, por lo menos dos, y en realidad son tres, que le ofrecen una respuesta, digamos, que sea de alguna manera compatible con lo que él estaba más o menos buscando. Se entiende que puede vender productos de belleza, no hay discriminación de sexo, digamos, en relación a eso. Un hombre puede vender productos de belleza, no se niega. De hecho, yo conozco gente, que varones, que en los puestos de feria venden ciertos artículos de belleza femenino, no implica nada, ropa interior incluso, etcétera, etcétera. No, incluso cosas que están consideradas como para la dueña de casa, entre comillas, entonces también podría ser de alguna manera como, o haber una limitante de sexo en eso, no la hay. Y le ofrecen trabajo, digamos, como consultor de ética, como, qué sé yo, como aquí dice una multinacional. Ojo con el detalle, ¿cierto? Es una compañía de ventas multinivel de productos para la piel. Este otro distinto, ¿cierto? Del de aquí abajo, por si acaso. Entonces, estamos hablando de las características que tiene la empresa a la que se supone que está ofreciéndole un trabajo a través de esta persona. Y aquí, bueno, un poco más serio, quizás, le invitan con un código a ser parte del proceso, ¿cierto? De trabajo, de reclutar ciertos trabajadores nuevos. Y acá, ¿cierto? También explicando, digamos, la limitante de tiempo que pueda tener la persona, o favoreciendo, digamos, eso de que son trabajos part-time o con tiempo, ¿cierto? Limitado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los requisitos que puedan tener. Y hay otros dos dentro de este grupo de respuestas, ¿cierto? Que derechamente no cumplen con lo que la persona pide o que está más o menos buscando como trabajo. Y eso también responde, digamos, a, primero, no leer bien, no leer bien a la persona, ¿cierto? En su necesidad. También, ¿cierto? Abrir, obviamente, aquí, porque la respuesta es para él. O sea, aquí abre como la idea de que no se está, digamos, sino respondiendo como de manera genérica a cualquier solicitud de trabajo. Así como que alguien te ve, ay, busco trabajo, pum, y le mandan como un bot, pero a través de un humano. Entonces la persona como que está captando gente para trabajar, pero no se da cuenta, digamos, de las características que tiene la persona que supuestamente está reclutando. Y otro punto, no sé si se dieron cuenta aquí, soy fijón en eso, que los avisos están bien y mal redactados. Y eso también es algo que a nosotros, como los que buscamos trabajo, o los que, digamos, estamos en esto de analizar también los avisos, ¿cierto? De encontrar, obviamente, que seriedad. Se supone que si uno está ofertando un trabajo, o uno está buscando un trabajo, tiene que, y si es proactivo, como dice, ¿cierto? Tiene que tener cierta
cierta, no sé, pulcritud, por lo menos mínima, ¿cierto? Para poder publicar un aviso de oferta de trabajo. Acá, ¿cierto? Está, aparte de mal redactado, hay faltas de ortografía que son imperdonables para un aviso de trabajo. Ah, un comentario entre nosotros, así como, como deseando, se puede permitir la falta de ortografía en algo que es mal, que se supone que es serio, no deberían existir. No sé, yo por lo menos creo eso. No sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Creen ustedes que hay que es un motivo como va a decir, no, ni sonando postula un trabajo donde las faltas de ortografía sean como? ¿O es muy cuático de mi parte? Chiquitos. No sé si pueden responder en el chat también si no quieren hablar. Uno puede pensar que es como una estafa igual, pues si está mal redactado y... ¿Cierto? Tienes una sensación así como extraña. Aparte que dice, repite una idea como que no tiene que ver con, no sé, es como raro. Dice, casada, separada, viuda y madre soltera, divorciada. Como raro, sí. Aparte el tipo no puso que era, digo, de hombre el tipo, ¿no? Tipo, no corresponde, no se condice. Es como que no entendió el mensaje o no cachó que el Brian, alguien, de hecho sale la foto de él también, o sea, si uno amplía la foto de perfil, lo que se puede hacer, yo puedo pinchar sobre la foto de perfil de la persona y te das cuenta que es un hombre. Entonces, es raro eso, tener un poco de no sé si de respeto a la persona, ¿se entiende, cierto? Porque él está buscando. De hecho, Brian en otro aviso también aparece con distintos mensajes buscando, siendo más específico. Aquí yo puse este ejemplo justamente para graficar que de repente la comunidad como que no ve al otro, el que está ahí. O sea, supone que hay una suerte como de invisibilización de la persona que, en este caso, que está teniendo una necesidad. O sea, no se cumple el propósito de comunidad, ¿se entiende? De ponerse en el lugar del otro y ser empático también en la búsqueda de trabajo, que es algo fundamental hoy por hoy, para subsistir. O sea, bueno, siempre ha sido así, pero igual. Entonces aquí, analizando lo que aparece como mensajes, veamos que, bueno, aquí no hay ideologías ni creencias o punto de vista, pero sí hay una suerte, digamos, de en algunos casos de posicionarse frente al tema, el tema de buscar trabajo, el dominio, ¿cierto? De alguna manera hay interés de parte de la parte ofertora de trabajo, pero también hay desconocimiento, y esos son los casos que vimos en rojo. Entonces, hay cierta pertinencia en los mensajes, cómo se refleja esa pertinencia, porque cumple con lo que está, de alguna manera está pidiendo, ¿cierto? La persona que busca trabajo, pero también hay impertinencia porque no se cumple, digamos, lo que le está pidiendo como trabajo. O sea, los mensajes tienen y pueden ser evaluados también desde este punto de vista de este análisis, ¿cierto? Que propongo. Voy a avanzar porque esto igual tiene otros ejemplos que son un poco más interesantes. Aquí una persona que ofrece trabajo. Dice, buenas noches, se necesita una persona, entonces se supone que salió anoche. Ayer, ¿cierto? Aquí dice, se necesita una persona para trabajar en bodega. Dice, se necesita una persona para trabajar en bodega. Hará tareas como inventario, entrega de recibo de material, ¿cierto? Informes. Esto queda en Santiago Centro, lo ideal es que sea cerca del sector. Se supone que la persona que va a postular, ojalá sea cerca del sector, un tema cierto de puntualidad, me imagino. Y habla de este punto, habla de que a lo mejor la persona que ellos tenían o que tuvieron, a lo mejor la despidieron, no sé, no era puntual, quizás. Entonces habla de eso, ¿cierto? De que ojalá que sea de aquí para que llegue tiempo, ¿cierto? A cumplir sus labores de bodeguero. Se habla de un salario inicial, entonces eso hay una promesa, ¿cierto? Hay una expectativa, ¿cierto? De aumentar los ingresos considerablemente. Se dice de más o menos qué tipo de empresa es. No se dice qué empresa es, pero se dice más o menos en qué rubro se desempeña la empresa.
Y dice, Edith, por la cantidad de solicitud, por favor, envíeme un WhatsApp indicando su nombre, edad, comuna en la que vive y el teléfono. ¿Okay? De aquí algunos ejemplos de respuestas que se hicieron a través de Facebook, ¿cierto? Dice, Robert está interesado. Ahí está. Más o menos cumple, digamos, con lo que se está pidiendo, pero su mensaje es muy escueto. Otro dice, aquí otro ejemplo que podría estar más coherente, digamos, con el mensaje, hablando de pertinencia, ¿cierto? Es más pertinente, porque dice, estoy interesado y vive en Plaza de Armas, que es cerca, digamos, del sector donde se supone que está ofreciéndose el trabajo. Entonces, Michael, que la persona que está postulando, tiene una respuesta de Alex, ¿cierto? Dice, más información por mensaje interno, ¿cierto? Y por DM. Ok. Pero hay una chica, ¿cierto? Que me imagino que no es chilena, se llama Rina, y el apellido es como medio complicado. Dice que está interesada, pero dice, ¿es solo para hombres? Ella misma como que discrimina, porque dice, para una persona, como dice, masculino o femenino. Y las tareas que se supone que va a cumplir la persona no son tareas de fuerza bruta, que podría, digamos, sin discriminar, digamos que las mujeres pueden tener también punchi, ¿cierto? Como fuerza, pero aquí más o menos son tareas por el horario, también tampoco no complica, digamos, una carga excesiva como para una mujer, no sé. Bueno, no, no, nada dice, nada apunta, digamos, que este trabajo sea solamente para hombres. Entonces ella, de todas maneras, pregunta. Y Alex, ¿cierto? La persona que está ofreciendo trabajo, le dice, claro, él trató de llevar a una chica, ¿cierto? Pero me la rechazaron. Tenía el perfil, todo lo que el dueño, ¿cierto? Necesita, digamos, de un bodeguero, pero dice que él, el tipo, digamos, el dueño, es medio machista. Lo siento, ¿cierto? Pero por ahora solo hombres, dice Alex. Entonces, aquí tenemos un problema no de talla mayor, sí, pero un problema que tiene que ver también con cómo se respetan también o cómo se le da oportunidades, un problema, digamos, que tiene que ver con nuestra sociedad, cómo se le da oportunidades a las mujeres también para ser parte de la fuerza laboral, pues es un que también. Ella puede tener su familia, puede tener sus necesidades, a lo mejor madre soltera, no se sabe, ¿cierto? O estudiante, lo que sea. Tiene unas necesidades y obviamente busca un trabajo y el mensaje, ¿cierto? De alguna manera como que no la discrimina, pero dado, digamos, el criterio de la persona que está buscando un trabajo, sí hay cierta discriminación. Eso es por un. Hay otros 37 comentarios más, después nos vamos a revisar todo. Pero hay otro tipo que de repente aprovecha en cualquier instancia, como este Vinech, ¿cierto? O que le dice y le ofrece un trabajo como medio extraño. Aquí dice que es en su casa, recibe 30 lucas cada 24 horas usando su teléfono interno, como para hacer bot humano. Es como raro esto, ¿cierto? Es un trabajo que no, está como en el limbo no sé si cachan lo que son los bots. A propósito de las personas que son influencers y que tienen la necesidad, ¿cierto? La empresa también utiliza mucho esto, que son bots humanos, les pagan, digamos, una cantidad de plata para que ellos pongan comentarios positivos sobre distintas marcas y posicionan las marcas en el mercado de acuerdo con la cantidad de likes o de comentarios positivos que tengan, ¿cierto? Los productos que ofrecen las marcas. Entonces, como un poco engañoso porque se supone que la gente cuando ve, cuando yo voy a buscar un me quiero comprar un teléfono X, ¿cierto? Entonces, pongo buscar un teléfono o zapatilla o una polera, lo que sea. Me salen por la cantidad de comentarios, ¿cierto? De una discriminación, me salen ciertos criterios que son como de búsqueda, que más o menos se comprenden, pues, tienen relación con lo que yo quiero, pero también con lo que se supone que están más posicionados como marca. Entonces se va como dejando de lado a todas las marcas pequeñas, que no, las personas, los emprendedores que no tienen, digamos, esa posición social en las redes. Entonces aquí esto, no sé, puede tener pinta de eso. No quiero pensar mal que sea otra cosa, así como, no sé, un fono erótico o algo del estilo, porque
Dice, usando su teléfono inteligente o computadora. Puede ser cualquier cosa, no sé, la verdad. Entonces, también hay como una suerte como de engaño, se puede prestar para eso. Y bueno, es raro esto. Estas personas que están como cazando a cualquier dinero, aparecen varios mensajes también en las redes sociales de personas que buscan trabajo y qué sé yo, y él respondiéndole más o menos este mismo mensaje como copiado y pegado, ¿cierto? Raro. Bueno, aquí también, utilizando los criterios, nos damos cuenta de que se cumple y no se cumple de acuerdo con lo que dice el aquí un poquito más completa así la información en relación, digamos, más específica, pero también no siendo claro en relación, ¿cierto?, al sexo de que debería tener el postulante. Entonces, claro, se cumple prácticamente todos los aspectos del criterio de análisis, pero en el tema, digamos, de la postura ideológica, puede ser, porque esto del machismo es más ideológico que otra cosa, ¿cierto? De creer que la mujer no puede ser lo suficientemente responsable o lo suficientemente fuerte, no sé, que no tenga las competencias de un hombre para ser bodeguero, como, de hecho, todo lo contrario, las mujeres son mucho más ordenadas, mucho más responsables en ese sentido, ¿cierto?, que los hombres, en general. Y aquí un último caso, ¿cierto?, y este ya tiene que ver directamente con un tema ya como de xenofobia, ¿cierto?, porque aquí Gael Moreno, que es una persona, yo puse el nombre porque tiene un caso, digamos, bastante patente de lo que estamos viviendo, y si lo conocen o no, ¿cierto?, para que entiendan, digamos, que es una situación delicada. Él pone un aviso, ¿cierto?, que necesita trabajo, como la pareja está buscando trabajo. En varios portales, ¿cierto?, de trabajo, digamos, o de personas que vienen de otros países buscando trabajo en nuestro país, se les recomienda a los extranjeros, ¿cierto?, a los migrantes que vienen, que andan en esa tarea de buscar trabajo, que busquen trabajo de forma individual y no colectiva, no como pareja, que como que no muy bien visto aquí en Chile. Pero bueno, aquí hay dos respuestas positivas en relación a eso. Si son emprendedores, dice, ventas. Y si son emprendedores, aquí en una granja, ¿cierto?, que está pidiendo trabajo, una agrícola, ¿cierto?, en Buin. A propósito, ¿cierto? Pero hay otros comentarios que son derechamente xenófobos y que no tienen derechamente nada que ver con lo que es el espíritu primero de la página, y aquí y respetando todo lo que tiene que ver con el protocolo de la página, porque todas las páginas tienen una suerte como de cartilla o de regla, ¿cierto? Entonces no se están cumpliendo ninguna de las reglas que tienen que ver con la página, porque no se están haciendo comentarios que tienen que ver, o nos están procurando que la red social sirva para el propósito que se creó, que es buscar y encontrar trabajo, sino directamente con ataque, ¿cierto?, hacia los extranjeros. Estoy con garabatos y hablando de tonteras, ¿cierto?, que tienen que ver con eso de que... son muertos de hambre y cosas que son feas, derechamente no tienen nada que ver. Entonces, no se cumple ninguna de los criterios en ese sentido, ¿cierto? No se cumplen los criterios porque aquí allá hay presencia de ideología que son de odio, ¿cierto? Creencias que no tienen fundamento en relación a que los vienen a quitar el trabajo y cosas por el estilo, ¿cierto? Todo lo contrario. Hay impertinencia, ¿cierto? A propósito de la intervención aquí, solamente generar odiosidad. No sé cómo pasan los filtros. Esto anoche, seguramente hoy día van a estar de alguna manera bloqueados a estas personas que postearon eso. Y finalmente, bueno, que también las redes sociales se utilizan para estafa. Y aquí una persona denunciando, ¿cierto?, que... extranjero, ¿cierto?, que le ofrecen un trabajo, pero que le piden que se haga un examen, y que para hacerse el examen tiene que depositar cierta cantidad de plata, que son 8 lucas, y bueno, las personas que hacen ofrecen ese trabajo, que en realidad es una estafa, usan una imagen, digamos, aleatoria, pueden usar cualquier imagen de ellos, da lo mismo, ¿cierto?, aguantan las redes sociales, por eso cuidado con las redes sociales,
también. Y por chat, ¿cierto? Le piden a ciertas personas que depositen la plata, que confíen, ¿cierto? Que el trabajo es seguro y en realidad todo chanchullo, pues aquí la persona se dio cuenta y afortunadamente, ¿cierto? No hizo el depósito de los 8 mil pesos, que seguramente muchos cayeron, de hecho, en este tema y caen en la estafa en sí. Bueno, es complicado esto, ¿eh? De las redes sociales, porque podemos encontrar mucha información a propósito pertinente o impertinente. Y que cumple o no cumple, digamos, con los propósitos. Los comentarios de las comunidades virtuales son así, como todas las redes sociales en general. O sea, que nosotros siempre con un criterio de búsqueda y hay también unas recomendaciones que se hacen a nosotros como usuarios de las redes sociales, a ser responsables también en lo que nosotros decimos, obviamente nuestros comentarios, respetando obviamente al otro, que es la base, digamos, que se establece para toda comunidad. Les recuerdo el control lector. Esto, ¿cierto? La próxima clase dice aquí que vamos a hacer un análisis crítico del discurso público. Yo creo que vamos a hacer más bien un análisis de la obra para poder entender, digamos, de qué se trata y explicarle más bien, porque al día siguiente, ¿cierto? Sería la prueba del libro, es decir, el 14, del 13 al 14, ya, martes y miércoles de la próxima semana. Próxima semana. Eso, pues, chiquillos. Que estén muy bien. Cualquier cosita, nos comunicamos y atento con lo que diga el ministro. Si es que cambia de su discurso. Cuídense. Chau, Gracias, chau. Profe, que esté bien. Chau. Cuídense, chau, chiquillos. profe. Cuídense, chao.